Ok, perfecto. Me gustaría llamar a Pollo y a Tete. Eso es leyendo. ¿Qué pasa con Pita? Nada, nada, todo bien. ¿Qué pasa con Pita? Nada, todo perfecto. Vamos a hablar de ese tema que la verdad es que a mí me tiene impactada. Pollito, ok, perfecto. Pollito, te veo ya como que quieres formar parte del grupo de los serios. Vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, yo voy a replicar en este momento, ya voy a volver a hacer lo que hice cuando le pedí matrimonio a Pamela, para que usted vea cómo se le pide matrimonio a una mujer y no te dice que no. A ver, Pamela, ¿dónde está? Venga. Venga, venga. Dice, no, por favor, no me hagas volver a vivir ese momento. Por favor, no. Ok, ahora sí. Pollito, ¿qué tengo que hacer? Mirar, míreme, observe, míreme. Observe. Primero, el contacto visual es importante. Luego, el contacto con la persona, ¿no? Entonces, tienes que hacerlo con full drama. Te arrodillas, ¿no? Luego de arrodillarte, le tomas la mano a, en este caso, a Tete Ronquillo, ¿no? No se arrodilló, dice, cínico. La miras y le dices algo así. Le dices algo como, mi vida, desde el momento en que te conocí, toda mi vida cambió. Has hecho que yo pudiera sonreír mucho más y me has convertido en un hombre feliz. Es por eso que quiero que esta noche me escuches y me des el sí, porque quiero que seas mi esposa. Te lo pediría una y mil veces más. Luego, sacas el anillo, que aquí lo tengo, por cierto. Mira cómo es la vida. Aquí está el anillo. Y se lo pones. ¿En qué mano? ¿Es la izquierda? Claro, es en la mano del corazón. Yo soltera. Pero parece que se ha engordado y no soltera. Le entra. ¿Qué? De primera temporada. Ah, ya. El dedo que te dejó dañado con Bat. Sí, ajá. Pero bueno, en todo caso, eso fue lo que hice yo. ¿Qué haría él, Doménica? Pollito, por favor, necesitamos que hagas un ensayo, ¿ya? Vamos a traer al chino Gabino, que el chino va a ser nuestro maniquí, entonces, para que haga de TT. ¿Te parece? Sí, bueno, pero la verdad que en su momento, todavía estamos chamaquitos. Chamaquito, pero entonces, ¿por qué? Mira, la producción se toma muy en serio lo que la gente dice. O sea, cuando Ana Paula no se tomaba en serio el tema, la producción sí. ¡Matrimonio! ¡Uy! Yo lo dejé caer como que por hacer, era para haber hecho algo simbólico, algo especial. Pero todo es poco a poco en la vida. Pero ¿qué harías? Pues, ¿Qué haría? Sí, ¿cómo harías? Año, aprovecha, te casas aquí, todo te paga la producción. No. A ver, Tete Ronquillo, venga. Puede ser un ensayo. El papá de Tete está viniendo al canal en este momento. Venga. Ah, no le puedes poner un anillo, pero tranquila que te podemos hacer un anillo. Venga, si Tete, venga. Venga, Tete Ronquillo. Una pruebita. Una prueba podemos hacer de lo que pudiera hacer en un futuro. Claro, por supuesto. Ya. No tiene nada de malo que después en un futuro se pueda romper. No, lo que tú quieras, lo que salga de tu corazón. Ah, ya, listo. No, ya, a ver, sería así como que estamos en la iglesia en este momento. ¿Ya? Todos estamos en la iglesia, por favor. ¡Atención, muchachos! Ver, ¡Silencio! Silencio. Hago un contacto visual con Tete. Pero espérate, las damas son solteras o también las que están... A ver. Doménica. Doménica, ¿qué? Estás buscando a la dama. Las damas. A la dama, ahí está la dama. La dama, Aris. La dama. Está re agrio. ¿Qué? Ok, por favor. El anillo, los niños, Ana Paula y Daidán, que son las criaturitas. Unos anillos, aquí es, ustedes llevan, por favor, se portan bien. Miren a la cámara, esas son las criaturas que llevan los anillos, ok. Damas, a un lado. Las damas. Los hombres, damas, del otro lado. Damas. ¿Quién fue el que armó la despedida de soltero? Ahí está Careca, el primerito. A ver, vamos. Ya. ¿Usted es el padre? Yo soy el padre. Haga el señor el que padre, está. El padre de Tete Ronquillo. Sí. La okay. Cola, ya estamos. Yo soy la que toca el piano, si quieren, ya, porque no tengo papel. Ok, perfecto. Yo soy el cura. Pero falta la entrada, debe entrar... La entrada. El papá, a ver. Grifito, tú eres el papá. Vente, Grifito, no te hagas loco, necesitamos un actor. ¡Grifito! Este grifo de porra. Allá, Pablito. Un momento.
Ya, ponte lo que quieras, pero ahí está, ok. Su nombre, él es tu papá, tienes que hacer como que lloras, vamos. Ok, ahí va. Vamos a arrancar la ceremonia, señoras y señores. Estamos en vivo y en directo a su casa, Tete Ronquillo con el Pollito Brilla, porque ha llegado el día de que estas dos vidas se unen y lanzan sus vidas. Vamos. Vamos, ahí viene Tete con su orgulloso padre. Viene entrando, Tete viene con un velo hermoso y se acerca. La corte, vayan. Se acerca y detrás vienen los anillos con los dos enanos, digo, con los dos niños. Ok. Hermanos, estamos reunidos esta noche. Un momento, señores. Usted haga silencio, enano. A ver. Estamos reunidos aquí esta noche para unir en santo matrimonio a estas dos personas, Tete Ronquillo y al Pollito Brian. Querido hermano, señor Pollito Brian, Carlos José, digo, ¿acepta usted como esposa a Tete Ronquillo para amarla, respetarla en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud? Hasta que la muerte lo separe. Acepto. Señora Tete Ronquillo, ¿acepta usted a Pollito Brian para amarlo y respetarlo? En las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte lo separe. Depende, pues. ¿Cómo que depende? Sí, acepta. Pero no, ahora no me puedo casar. Pero diga que sí acepta. Ah, sí acepto. Ya, ok. Si hay algún presente en este estudio de televisión que se oponga a la unión de estas personas, que hable ahora o calle para siempre. Un momento, padre, no permita. ¡Javi! ¡El Javi se opone! Yo sí quería aprovechar este momento, ya que estamos aquí, para decirle unas palabras particulares a Tete. A ver, dele. Ya, mira, no sé si muchas personas se han dado cuenta, muchas personas en las redes sociales, muchos fanáticos, que día a día nos están preguntando si nuestra relación, cómo va, cómo está. Bueno, por un momento nos hemos separado un poquito por X razones, pero seguimos juntos, igual el amor sigue. Y yo quiero decirle a Tete que cualquier cosa que yo haya hecho mal, a veces la trato súper quemada porque me estreso con los juegos y a veces la cojo con ella. Quiero decirle que es una excelente chica, que la tengo en mi corazón. Que la amas, la amas. La amo mucho y que espero compartir con ella toda mi vida, todos los momentos. Y cualquier cosa que la amo. Dale tus votos. ¿Qué dices de lo que acaba de decir el Pollito? Se disculpa contigo, parece que han estado un poco peleados. Nadie lo sabía y ahora pues ya lo sabemos. Que desde hace una semana más o menos estaban peleados, pero te ha pedido disculpas en público. Creo que es un gran caballero el Pollito, es un muy buen ser humano, es un buen hombre. ¿Qué dices acerca de lo que te acaba de decir el Pollito Brian? Bueno, pues que ya hemos hablado del tema y como que... Siento que se le quiebra la voz, quiere llorar. No, nada que ver. ¿Seguro? Te lo juro que no. Es muy emotivo, cuando uno se casa, es muy emotivo. Y que, o sea, yo lo quiero muchísimo y respeto todo lo que quiera. Y respetas todo. Claro, o sea... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Se desmayó! ¡Becho! No van a creer que estamos hablando en serio, algo serio, y me ponen el pie para caerme. No. A ver, ya. Hable, dígame. ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo que qué quiero que diga? Quiero que me diga qué opina de lo que acaba de pasar. ¿La perdona? ¿No lo perdona? ¿Qué va a hacer? No, nosotros sí nos llevamos y todo. O sea, no hay que perdonar nada aquí. Estamos bien. ¿Están o no están juntos? ¿Sí o no? Sí. O sea, no. ¿No qué? No estamos porque... ¿Qué? No. Pero él te acaba de pedir disculpas delante de todo el país, te acaba de decir
que lo siente mucho, que te ama, te lleva en su corazón y que quiere compartir toda su vida contigo. El pollito se le están haciendo ojos, los ojos, agüita los ojos, mira. ¿Qué? ¿Terminaron? ¿No están juntos? O sea, no, no es que hemos está, peleado así, ¿estás sudando tanto? ¿Estás nerviosa, Tete? Sí, un poco. Pero, o sea, nos llevamos súper bien y todo. ¿Pero ya no están juntos? No, porque está concentrado hasta la final y vamos a ver qué pasa. O sea, nada malo, tranquilo. Está concentrado en la final y vamos a ver qué pasa. Pero es que eso no me parece lógico. Además, el pollito hace un momento, míralo cómo está, el pollito se lo ve un poco triste, ¿verdad? Está súper triste. De verdad, míralo. O sea, yo muy pocas veces lo he visto así el pollito. Tiene los ojos brillositos de que se le quieren salir las lágrimas. Míralo. No, no, lo que pollito le está diciendo es que le está pidiendo disculpas. Dilo, Tete. O sea, ya hablamos y nos llevamos bien. Y no hay nada malo, o sea, no fue por nada malo. Y como que hay que ver qué pasa después, ¿no? O sea, que no quieres volver con el pollito. No. Ahorita te está pidiendo volver. No me está diciendo eso. Sí te lo está diciendo. No. Sí lo está diciendo. O sea, ahorita no son novios, son amigos. Son, no sé, conocidos. Mire que puede perder al amor de su vida. Mira, a ver, es que ella se pone nerviosa. Si somos novios y mantenemos una relación que, si Dios quiere, en Marte cumplimos 8 meses, pero lo que pasa es que estamos un poco distanciados por el hecho de que yo estoy dedicado bien mucho a la competencia y como que en estos momentos quizás le he dejado un poquito al lado en ese aspecto. Lo que es el amor, el cariño, ese tipo de cosas, esos sentimientos. Y por eso le estoy diciendo que cualquier cosa que cometí, que si le dije algo feo, cualquier cosa, que todo va a estar bien. Doménica, se me hace tan difícil escuchar lo que estoy escuchando porque yo soy una pareja tan bonita. Totalmente. Y son tan estables y mantienen su relación tan para ellos que primero me sorprende que ellos estén diciendo en vivo que están peleados o que han terminado. Y segundo, me sorprende también que el pollito le diga así delante de todo el país a Teté que la ama, que la extraña, que la lleva siempre en su corazón. Y Teté está como un poco reacia, sin embargo, le estoy viendo como un poco reacia. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Yo no me puedo quedar con el clavo. Voy a preguntarle a todos los chicos si sabían que ellos estaban así desde hace una semana atrás. Por favor, vamos a indagar. A ver, Carlos José. Bueno, antes de preguntarles, por favor, vamos a irnos a Cultura Combate y ya regresamos con esta situación, que la verdad es que estaba todo color de rosa y ahora la cosa se pone color de hormiga. Cultura Combate.